pasan los años y la reflexión es constante. Como el ciudadano joven, como el ciudadano guatemalteco constantemente se tiene que topar contra la pared, contra esos políticos tradicionales que se han pasado de puesto en puesto buscando darle solución a los guatemaltecos. Curioso cómo ver en partidos ofrecieron, en anuncios publicitarios que iban a resolver el tema de la salud, salían con las túnicas, abusando y respetando la figura de los doctores de los hospitales públicos, cuando no resolvieron absolutamente nada. Curioso cómo eran parte de aquellos anuncios de la seguridad cuando estaban afuera en la zona 1 y decían con computadoras y con dinero en la calle que iban a resolver el tema de la seguridad. Curioso cómo decían que con carácter, con responsabilidad iban a resolver los problemas. Y hoy muchos de ellos son señalados. Hoy ella es señalada. Hoy ella es parte de la historia. Hoy ella es pasado. Una vicepresidente señalada de corrupción, con juicios abiertos, con arraigo, con grandes problemas. Ese no es ni será el ejemplo que nosotros buscamos. Queremos cambios, busquemos los cambios. Queremos cambios, arriesguemos. No busquemos esos políticos tradicionales que con mentiras nos han engañado. Lo que buscamos son políticos nuevos, que tengan valor a enfrentar las cosas como son, a salirnos de los círculos viciosos que todo el tiempo se han beneficiado. Si queremos nosotros las cosas nuevas, comparemos lo que ellos han hecho en tanto tiempo y ahora busque usted resultados distintos. ¿Quién es ella ahora? ¿Qué le resolvió a usted? ¿Qué es lo que recuerda de ella? Eso será lo importante. ¿Puede usted comparar los inicios de esa vicepresidenta, de esa diputada con valor de oposición, quien después no sabía escuchar las críticas, que no sabía aceptar la oposición, que como partidaria sabía que no era lo mismo venir a estar en ella, como ella misma lo decía después de las críticas? Hablar es fácil, proponer es sencillo, mas realizar las cosas es muy distinto. ¿Cuál es el ejemplo que queda también para las mujeres? ¿Cuál es el ejemplo que queda para los nuevos ciudadanos? ¿Qué tipo de político estamos buscando? ¿Vamos a dejarlos de ver para arriba por el hecho de que son electos popularmente? ¿Va a reflexionar el joven de que su investidura constitucional simplemente les da mayor responsabilidad y obligación de resolver los problemas? ¿Entenderá el ciudadano que también tiene el valor y debe tener la obligación de exigirles a ellos cuáles son los grandes problemas? ¿Por qué renuncia? Aquí no podemos juzgar tampoco, porque el principio de inocencia se establece en la Constitución. Hasta no declararse culpable es inocente. Pero los señalamientos están ahí. Seamos mesurados, mas no permitamos el abuso de algunos funcionarios públicos que vayan en detrimento de la ciudad guatemalteca. Y el joven ha despertado, ya está listo para decir, se acabó. No queremos más de los mismos, no más de ustedes, a quienes con descaro, con algarabía, casi jocosidad y risa, voltean a ver cómo las cosas están mal en la calle y no las resuelven. Queremos ciudadanos comprometidos, pero también queremos políticos nuevos. Ellos no fueron el ejemplo, ni van a ser. Pero aún así se renuevan los puestos, aún así manejan poder, aún así hay partidos que ligados a lo mismo siguen ofreciendo que son el cambio. Mentiras, mentiras y más mentiras. ¿En quién va a confiar usted? ¿En quién quiere confiar usted? ¿Cree usted que el futuro se forjará con esos políticos que se han mantenido en el puesto? ¿Cree usted que ese futuro que nosotros deseamos, que ese futuro por el que trabajamos, estará en la mano de esos que nos han fallado? ¿O acaso no nos han fallado? Pregúntele, ¿qué le diría usted personalmente a ella? ¿Qué le reclamaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Nos falló? Sí, a este pueblo le falló. Y ahora es momento de que nosotros pasemos la página. Los grandes problemas nos hacen más fuertes, pero no permitamos que el olvido del ciudadano provoque que las cosas continúen igual. Si vamos a pasar la página, es porque entendimos los errores que ellos cometieron y no estamos dispuestos a repetirlos. Es porque entendimos que el ciudadano es el importante y no el funcionario público. Es porque entendimos que esos funcionarios que se creían intocables hoy no lo son. Es porque entendimos que hoy debe ser el ciudadano el que rija sus obligaciones. Es el ciudadano el que debe imponer los puntos de agenda. Es el ciudadano el que debe decirle a ellos cuáles son los proyectos que hay que ejecutar y no ellos a nosotros. Bajo sus argumentos mentirnos sobre las cosas que no ejecutaron. No es lo mismo hablar que actuar. Y eso es algo con lo que hemos fallado. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.